Buenos días, estamos haciendo un trabajo sobre Cantabria y nos ha tocado a nuestro grupo la parte de Azón Agüera. Hemos decidido poner de entrada la imagen de las cascadas de la Azón, unas cascadas muy importantes que hay allí. Los autores somos Alonso Barroso, Celia Cavia, Rocío Conde y Juan David Pérez. En el índice empezaremos explicando el cómo, el ecosistema, el clima, los ríos, las ciudades, la energía, el lugar y distancia, y una añadida a los parques naturales. En el cómo, cómo viven, cómo disfrutan, la cocina, cómo se organizan, y finalizaremos el trabajo con el cuándo, que entre la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea y la época actual. De introducción, la comarca de Azón Agüera es una comarca histórica en toda Cantabria. Se encuentra en los cursos altos del río Azón y del río Agüera. Limita con Vizcaya, en el País Vasco. Esta comarca está compuesta por 8, que son Arredondo, Guriezo, Limpias, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga, Soba y el Valle de Villaverde. Aquí hay un mapa con todos los municipios de Azón Agüera y aquí un mapa de Cantabria señalando a Azón Agüera. Como dije en el índice, comenzaremos con el dónde. ¿Y el dónde qué quiere decir? ¿Dónde está situada? Y aquí hay un mapa de Cantabria con todas las comarcas. Y aquí señalamos nuestra comarca, la comarca de Azón Agüera. En el clima. Posee un clima oceánico, un clima húmedo. Y las temperaturas moderadas, medias. Tiene mucha influencia los vientos del Océano Atlántico que chocan contra las montañas. La precipitación media es de 1.200 milímetros, lo que permite el crecimiento de una frondosa vegetación. Los ríos. Aquí hemos puesto los dos ríos más importantes de Azón Agüera, el río Azón y el río Agüera. El río Azón es un río que discurre por zona oriental de la comunidad autónoma de Cantabria y desemboca en el mar Cantábrico. El río Agüera tiene 27 kilómetros, nace en Cantabria pero limita en Arzentales, que está en el País Vasco, en las cordilleras del pico Burgueño, en el monte Tejo. La fauna. En la fauna la hemos separado por animales salvajes y animales domésticos. Los animales domésticos, los que más se ven allí, son la vaca, la oveja, el caballo y la yegua. Los animales salvajes eran el lobo y el zorro. Aquí es un vídeo del parto de una oveja. Y las ovejas comen maíz. Este maíz está puesto en una máquina que se utilizaba antiguamente, que es como una ruleta y por dentro tiene pinchos y le va quitando al maíz los granos para dárselo de comer a las ovejas después. Aquí están los animales salvajes. En energía, hay centrales eléctricas y también hay energía eólica. Hay un parque allí que es el Parque Eólico del Montijo. Guriezo recibe varios arroyos que atraviesan poblados. El del Remendón aloja el embalse del Juncal, que tiene una central hidroeléctrica. Como dije antes, hemos añadido los parques naturales.
y el más famoso allí es el Parque Natural de los Collados de la Son. Está situado en Soba y está situado en Soba y presenta una gran diversidad de ecosistemas forestales, de bosques y diferente fauna, diferentes animales unidos a ello. La cualidad más importante del parque está en el glaciarismo, en la época del glaciar. Lo más importante descansa en que el nivel alcanzó las alturas más bajas de toda la península ibérica. Las localidades son, como dije antes, Limbia, Zampuero, Rasines, el Valle Villaverde, Ramales de la Victoria, Ruesca, Arredondo, Soba y el enclave de Rusla, que es prácticamente lo mismo que Rusla. Aquí, este es un mapa de la zona Güera, señalando varias cosas, y este es el que puse antes con todos los municipios. Lugar y distancia. Se tarda en llegar desde Santander 1 hora y 15 minutos, y eso es 80 kilómetros, por la autovía A8 y la carretera nacional N629. Asunagüera, como dije antes, limita con el País Vasco y los ríos. Como dije, este es el río Son y este es el río Güera. Las entrevistas. Bueno, primero le hice una entrevista a un antiguo profesor mío del año pasado llamado Juan Carlos, y las cosas que más destacadas que me contó fueron estas. Que Buriezo mide 24 kilómetros, bastante grande, y hay 2.242 habitantes. Y en 2.442. Y en vez de universidades, allí no había universidades, solo había fundaciones pagadas por indianos, gente muy rica. Y en 1860, en Ramales, tuvieron lugar las guerras carlistas. A ver, hice otra entrevista con otro chico que se llama Jorge, y él me contó que es muy muy común sembrar maíz para dárselo a las ovejas, porque como os conté antes, las ovejas comen ese maíz y con la máquina. Otro vídeo. Bueno, ¿cómo viven? Viven mucho del sector primario, y que es sobre todo de la ganadería, de la agricultura y de la pesca. También viven del sector secundario de las fábricas e industrias. Allí tienen una fábrica que se llama Vitrinor. Allí fabrican sobre todo sartenes. También se utiliza mucho la agricultura y la ganadería. Sector primario. Allí se utiliza, como ya he dicho, la agricultura, la ganadería y la pesca. La agricultura. Siembra mucho trigo y maíz para dárselo a las ovejas. La ganadería, sobre todo, ovejas, vacas y cerdos. Y la pesca. Pescan muchos salmones, truchas y meros en los ríos Asón y Agüera. Sector secundario. La fábrica Vitrinor es la más importante de la zona Güera. Vitrinor es una empresa cántabra cuya actividad es fabricar utensilios de cocina, como sartenes o cacerolas. Aquí he puesto una imagen de las sartenes y cacerolas que hacen, y aquí la etiqueta de Vitrinor. El sector terciario. Especialmente hay bares, restaurantes y pubs. Los bares principalmente son para tomar cañas. Los restaurantes suele ir mucha gente porque es muy famoso, son muy famosos. Y los pubs son clubs que va allí la gente por la noche como si fuera una discoteca. En Limpias hay un museo al aire libre que se llama el Museo de Naval. Cuando vas paseando por allí, ves piezas donadas por las distintas plazas navales como Ferrol, San Fernando, Rota y
bastantes más plazas. Navales. ¿Cómo disfruta? La Batalla de las Flores es una típica fiesta allí que es como un desfile de carrozas hechas con flores naturales. Y tardan aproximadamente un año en hacer en hacer las carrozas. Aquí es una foto de una carroza de la Batalla de las Flores y esta es una foto de los carteles que suelen poner por las calles cuando es la Batalla de las Flores. La matanza del chom. La matanza del chom es una forma habitual de matar uno o varios cerdos para dar embutidos a una familia en un año entero. Y a menudo para aprovechar su carne. Una de sus costumbres es hacer chorizo. La comida. Principalmente comen pescado, como el mero, el salmón o la trucha, ya que tienen el río Asón y los afluentes del río Gándara al lado. Este es el mero, esta es la trucha y este es el salmón. Los espigos del aredo. Los tallos de los nabos, principalmente, antiguamente, se los daban de comer a los animales. Pero las amas de casa y las señoras mayores consiguieron hacer de los tallos de los nabos una verdadera comida. Y allí ahora se les llama los espigos del aredo. ¿Cómo se organiza? En las elecciones del año de 2007, el 27 de mayo, fue elegido el alcalde electo Pedro María Llaguno Artolachipi, del PRC. Y en las elecciones municipales del año 2011, el 22 de mayo, fue elegido también Pedro María Llaguno Artolachipi, del PRC. En el año 2007, fue contra el IU, que es la Izquierda Unida, y en el 2011 contra el PP, que es el Partido Popular. ¿El cuándo? Esta es la prehistoria, las cuevas de Cobales, que fueron descubridas 20 años antes de Cristo. Y estas también, las cuevas de Cobales y las cuevas de Ramales. La Edad Antigua. Aquí he decidido hablar un monumento famoso en la zona güera, que es los santuarios de la Bien Aparecida y del Santo Cristo de las Limpias. Son dos importantes polos de atracción, o sea que la va a ver mucha gente, de fieles cristianos, que acuden en grandes números de ambas festividades. Aquí está el Cristo de las Limpias y aquí la Bien Aparecida. La Edad Media. Su comienzo empezó en el año 1476, que esa edad, la Edad Media, fue famosa por algunas marineras de Laredo y Santoña, que llegaron en el descubrimiento de América. Como estos tres barcos, que cuando llegaron decía que habían desaparecido uno. Entonces solo llegaron dos barcos. La Edad Moderna. En Ampuero se localizan varios ejemplos de interés, o sea, que interesa mucho a la gente de la arquitectura de la Edad Media. Uno de los elementos más emblemáticos es la torre y la casa de Espina. Espina era una escritora española, conocida también con el nombre de Palacio de Bárcena. Su aspecto actual se remonta a una reforma emprendida en 1602. Aquí está la torre y la casa de Espina. La Edad Contemporánea. Este monumento lo llaman la estatua de Pisa de la zona güera por el parecido de la piedra, que la descubrieron en el año 1790. Los enlaces de los textos. Muchas gracias.